estimadas compañeras y compañeros, les mandamos un saludo desde la Biblioteca Tomás Navarro Tomás, en Madrid. Antes de nada, queremos agradecer a la organización que hayan contado con nosotras en esta ocasión tan especial para que podamos mostrarles el trabajo que realizamos con las colecciones fotográficas que custodiamos en el archivo de la Biblioteca Tomás Navarro Tomás. Yo soy Raquel y aquí mi compañera Rosa va a seguir con la presentación. Estas colecciones conjugan la singularidad de su marcado carácter científico con un gran valor patrimonial. La riqueza de la documentación científica crece cuando a su función original de obtener y presentar nuevos resultados de investigación se le añade la de generar nuevos conocimientos. El carácter científico de nuestras colecciones en su complejidad requiere hacer una labor de transformación para poder acercarlas a la sociedad haciendo productos y herramientas de difusión atractivas y fácilmente accesibles. En 2018 celebramos el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Esto nos recuerda el carácter universal del patrimonio y, como profesionales de la información, que estamos obligados a poner a disposición de la ciudadanía de estas colecciones. El archivo es el reflejo de las investigaciones desarrolladas desde principios del siglo XX por el Centro de Estudios Históricos, dependiente de la Junta para Ampliación de Estudios, y posteriormente, desde 1940, por los Institutos y Centros de Humanidades del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La fotografía siempre ha desempeñado un papel protagonista en la metodología de investigación, convirtiéndose en una herramienta indispensable para reunir, registrar y reproducir el patrimonio cultural objeto de estudio de estas investigaciones. Vamos a mostraros algunas de nuestras colecciones fotográficas siguiendo un orden cronológico que es el de la historia de nuestra institución. Estas colecciones están vinculadas a importantes investigadores como Marcos Jiménez de la Espada, Manuel Gómez Moreno, Ricardo Rueta y muchos otros que iréis conociendo a través de las colecciones. Los principales temas de nuestras colecciones fotográficas versan sobre la arquitectura, la escultura, la pintura, las artes decorativas y también tenemos otros relativos al urbanismo, las vistas, los paisajes, la etnología y el estudio de la vida cotidiana. Marcos Jiménez de la Espada fue un notable naturalista que formó parte de la aventura científica más importante emprendida por un gobierno español en tierras americanas, la Comisión Científica del Pacífico, entre los años 1862 y 1866. Fue la primera expedición en la historia que fue fotografiada. Las fotografías fueron tomadas por Rafael Castro Ordóñez y nos muestran retratos, paisajes y los lugares que recorrieron estos expedicionarios. Los negativos originales en placa de vidrio al colorión húmedo se conservan en el Museo Nacional de Ciencias Naturales y en nuestro archivo tenemos las copias a la albúmina reunidas por Jiménez de la Espada junto con dibujos, diarios y la correspondencia de la comisión. Años después, con la creación del Centro de Estudios Históricos, los investigadores de las secciones de Arte y Arqueología liderados por Manuel Gómez Moreno recorrieron España fotografiando monumentos, edificios y obras de arte que serían objeto de sus estudios y publicaciones. En 1931, Ricardo Urueta, destacado discípulo de Gómez Moreno, impulsó la creación de un gran fichero fotográfico, el Fichero de Arte Antiguo, para inventariar y registrar las obras de artes que formaban el patrimonio español. Este hecho demuestra la preocupación de Urueta por la custodia y salvaguarda del patrimonio histórico y la importancia que también concedió la fotografía como herramienta de apoyo para la investigación. Además de esas reproducciones, en el archivo podemos encontrar fotografías de otras temáticas, como paisajes, retratos, fotografías de familiares, excursiones, que nos muestran la parte más íntima y cercana de los investigadores. De forma paralela e incidiendo en el uso de la fotografía en la investigación, el historiador Claudio Sánchez Albornoz, director de la sección de Estudios Medievales del Centro de Estudios Históricos, se planteó en 1930 la necesidad de editar un corpus documental del medievo hispano, a imitación de los alemanes. Para afrontar este trabajo y la publicación de los Monumenta Hispania Histórica, se forma un equipo de investigadores con el objetivo de fotografiar documentos medievales de los archivos más destacados de los antiguos reinos de León, Castilla, Navarra, Aragón y Portugal. Este conjunto, actualmente denominado Archivo Fotográfico Sánchez Albornoz, reproduce 6.500 documentos de la plena y baja Edad Media. Retomando el hilo de las reproducciones fotográficas del patrimonio, nos encontramos el archivo de Luis Lladó, fotógrafo de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que además regentaba su propio estudio, llamado Fotoar Lladó. Este fotógrafo destaca por su técnica depurada, muy influenciada por la estética vanguardista de los arquitectos para los que trabajó. La temática de sus fotografías es muy variada: arquitectura, paisajes, ciudades, retratos, industria. Destacan las fotografías sobre la Exposición Iberoamericana de Sevilla en 1929, las vinculadas a los catálogos del Patronato Nacional de Turismo
y las que utilizó para ilustrar reportajes en revistas de arquitectura. Además, contiene varios autorretratos en los que se aprecia su peculiar carácter y forma de trabajar. La colección más importante que conservamos es el archivo fotográfico del Instituto de Arte Diego Velázquez, tanto por su volumen como por su naturaleza. Este archivo reúne las fotografías del fichero de arte antiguo del Centro de Estudios Históricos y las que posteriormente fueron incorporando los investigadores a partir de la creación del CSIC. Supone un claro ejemplo del uso de la fotografía en la investigación. La colección general del archivo incluye las series de arquitectura, escultura, pintura y artes decorativas. A este conjunto se fueron añadiendo colecciones de distinta procedencia que completaban su temática, como la serie de postales, las fotografías de gran formato o las de exposiciones de arte. Entre las colecciones vinculadas al archivo fotográfico destaca la del arquitecto Vicente Lampérez, que está formada por más de 3.000 fotografías que recopiló a lo largo de su trayectoria profesional y personal. Muchas de ellas fueron utilizadas en sus trabajos de restauración. Siguiendo en el entorno del archivo fotográfico del Instituto Diego Velázquez, debemos destacar, en esta ocasión con más motivo, los legados de arte hispanoamericano de Diego Angulo Íñiguez y Enrique Marco Dorta. La primera cátedra sobre arte hispanoamericano se crea en la Universidad de Sevilla en 1926 y Angulo la ocupó un año más tarde. En 1934 consiguió una beca para viajar a México, donde permaneció un año recorriendo el país y recopilando un enorme caudal de material bibliográfico y fotográfico. En 1946, ya como investigador del Instituto Diego Velázquez, obtuvo una nueva pensión para viajar por Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Jamaica y las repúblicas centroamericanas, completando sus investigaciones. Fruto de estos trabajos, Angulo, junto a su discípulo Enrique Marco Dorta y con la colaboración de Mario Busquiazo, publicaron los tres volúmenes de Historia de Arte Hispanoamericano. Los temas de arqueología ocupan un lugar destacado entre nuestras colecciones fotográficas. Siguiendo el modelo iniciado con la creación del fichero de arte antiguo, Antonio García Ibellido, director del Instituto de Arqueología Rodrigo Caro, impulsó la recopilación de material fotográfico que comprendiera monumentos y colecciones extranjeras y españolas para que sirvieran de soporte a sus investigaciones. El fondo contiene más de 12.000 fotografías ordenadas cronológicamente y por los municipios donde se localizan los yacimientos. Recientemente se ha incorporado a nuestro archivo un importante legado procedente del ya desaparecido Instituto Histórico Hofmeyer. El matrimonio formado por Ada Brunn y Erling Ferdinand Hofmeyer fundó en 1960 el Instituto de Estudios sobre Armas Antiguas y la revista Gladius en Kalundborg, Dinamarca. Pero al poco tiempo decidieron trasladarse a España, consiguiendo que su instituto se adscribiera al CSIC. La fototeca surgió de la necesidad de gestionar toda la documentación iconográfica que utilizaban para la edición de la revista y de otras publicaciones del instituto. Está formada por más de 9.000 imágenes y se divide en dos secciones: la fototeca de investigación, en la que se incluye el archivo de clichés, y la fototeca personal, integrada por álbumes familiares, retratos y colecciones de postales. Los temas representados son los propios del arte militar y la defensa. Se considera una de nuestras principales tareas. No sirve de nada organizar, describir y custodiar si los ciudadanos no se acercan a los archivos. En una sociedad como la nuestra, donde todo está al alcance de un solo clic, no podemos perder la oportunidad de ser uno de esos recursos. Es el momento de mudar el concepto de archivo como un lugar misterioso y reservado para los eruditos por el de un lugar abierto a los ciudadanos, salir a la calle y ser fuente de nuevos conocimientos a través de la difusión. La difusión en los archivos científicos debe ser el vehículo que transforme los datos puros de los documentos científicos, haciéndolos accesibles para poder favorecer el triángulo ciencia, divulgación y cultura. Estamos haciendo un gran esfuerzo por conseguir herramientas de difusión que sirvan de pasarela entre los contenidos científicos e históricos de nuestras colecciones y la ciudadanía. Ahora vamos a hablarles de cómo organizamos la difusión desde el archivo. En la planificación anual de los proyectos y tareas que se hacen en el archivo, siempre tenemos en cuenta la celebración de una serie de efemérides y eventos que nos van a servir para dar luz a nuestros fondos y colecciones fotográficas, como son el Día del Libro, el Día del Patrimonio Audiovisual, el Día Internacional de los Archivos o la Semana de la Ciencia. La unidad de tecnología de la biblioteca juega un papel fundamental en el diseño de los productos de difusión.
dándoles forma y haciendo realidad nuestras propuestas. Con estos productos intentamos explotar al máximo los recursos del archivo. Aunque una colección sea la protagonista, tratamos de ponerla en relación con otros fondos semejantes, de forma que se dé una visión más global y además se puedan exhibir otros documentos del archivo. Ahora vamos a mostrarles algunos ejemplos. Para el Día del Libro de 2015, y coincidiendo con la celebración del Foro Internacional del Español, nuestra biblioteca se sumó a esta iniciativa presentando la web Acento Español, que muestra la evolución de los estudios de filología en nuestra institución y en la que se incluyen fotografías de distintas colecciones del archivo. Para conmemorar el Día de los Archivos de 2017, aprovechamos la celebración de la conferencia de la Asociación Latinoamericana de Archivos en Ciudad de México en torno al tema Archivos, Ciudadanía e Interculturalismo y creamos un tablero en Pinterest con una selección de bonitas fotografías de México del legado de Diego Angulo. Recientemente hemos celebrado el Día del Patrimonio Audiovisual con una web que explica el uso de los pares estereoscópicos en la fotografía y recrea el efecto tridimensional. Para ello, utilizamos una selección de vistas estereoscópicas del siglo XIX procedentes de la colección de postales del Archivo Fotográfico del Instituto de Arte Diego Velázquez. Año tras año, la Semana de la Ciencia nos brinda la oportunidad de acercar nuestro trabajo a los ciudadanos. Es el momento perfecto para organizar talleres, exposiciones y visitas guiadas que dan a conocer el patrimonio documental. También hemos establecido un protocolo de difusión para dar a conocer un fondo o colección cuando terminamos con los trabajos de descripción e instalación. Estas pautas contemplan la creación de una web que puede ir acompañada de diferentes productos, como pueden ser tableros de imágenes en Pinterest, podcasts, vídeos en YouTube o noticias en diferentes canales como Twitter o Facebook. En breve terminaremos las tareas de descripción del legado Hofmeyer, por lo que también estamos avanzando en el diseño de su web, que incluirá un vídeo con una entrevista a un investigador especialista en armas antiguas. Aquí os mostramos un avance. El Instituto fue una institución muy singular, tanto desde el punto de vista de lo que eran las instituciones científicas en España, como para el área de conocimiento general de lo que luego se conoció como armología o el estudio de armas antiguas. La grabación del podcast Ricardo Urueta y su pasión por la fotografía puso punto final a las tareas de descripción del fondo, mostrándonos otra faceta del investigador. No sería posible conocer la figura de Ricardo Urueta sin destacar su vinculación al Centro de Estudios Históricos y su dedicación a la fotografía, actividad que desarrolló a lo largo de su vida profesional y personal. El archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, integrado en la Biblioteca Tomás Navarro. También procuramos estar pendientes de la actualidad para poder participar así en las redes sociales con nuestras propias aportaciones. En 2017, la ciencia, la literatura y los viajes han sido la línea argumental de las actividades desarrolladas por la biblioteca. Y como cierre, se ha editado un vídeo con las fotografías de viaje de las distintas colecciones de archivo. En 2017, la ciencia, la literatura y el viaje han sido los protagonistas de nuestra biblioteca. Para finalizar el año, os presentamos una selección de fotografías procedentes de nuestro archivo relacionadas con los viajes en el entorno de la investigación científica, que nos llevan a remotos lugares y épocas. La fotografía, desde su nacimiento, ha sido un instrumento que ha acompañado a la investigación científica por su capacidad de reproducir de forma fiel la realidad. Para finalizar, queremos hacer hincapié en estas ideas. Las herramientas de difusión deben ser originales, transgrediendo las formas y métodos tradicionales, buscando títulos e imágenes impactantes que capten la atención de nuestros usuarios hacia los archivos. Está en nuestra mano crear necesidades y demandas de información que nos permitan interactuar con los ciudadanos, de manera que todos ganemos. Los archivos con las aportaciones que nos puedan hacer los usuarios y la sociedad con el conocimiento de su memoria y del patrimonio documental. Muchas gracias por su atención. Esperamos que haya sido de su agrado. Un fuerte abrazo desde la Biblioteca Tomás Navarro Tomás.